Hola, buenas noches Tarifa, bienvenidas, bienvenidos a este último informativo del mes de agosto y también el último informativo antes de la semana festiva que comienza mañana sábado con la coronación de las reinas infantil y juvenil de la Feria de Tarifa de este año 2019. Como siempre en este tiempo de información aquí en la Televisión Pública de Tarifa y gracias a los titulares, conocemos los temas que conforman la portada de este Tarifa Noticias de hoy 30 de agosto. La cabalgata agrícola que escolta la patrona tendrá que discurrir por la colada de la Vega como trazado alternativo a la Nacional 340. Es el recorrido autorizado por la Dirección General de Tráfico ante la coincidencia con la operación Retorno de Vacaciones y la OPE. El Parque del Estrecho y Migres impulsan a pie de litoral sesiones informativas para concienciar a los deportistas sobre la fragilidad de parajes como la Laguna Natural de los Lances. Los participantes de la SKL y la Forum Kite han sido los primeros destinatarios. Desde el próximo domingo, Televisión Tarifa les lleva a diario la Real Feria y fiestas a partir de las 9:30 de la noche. El primer especial será en la coronación y pregón. Comenzamos tal y como apuntábamos ayer, el último tramo de la cabalgata agrícola no cuenta con la autorización de la Dirección General de Tráfico para discurrir por la Nacional 340. En su lugar, la DGT ha autorizado el tránsito alternativo por la colada o camino de la Vega hasta el cruce donde jinetes y personas a pie sí están autorizados a cruzar la carretera, unos 200 metros hasta alcanzar la entrada. La coincidencia de la operación Retorno de Vacaciones y la OPE en las carreteras está detrás de la prescripción excepcional adoptada por la Dirección General de Carreteras. Invitados por el alcalde, la Hermandad de la Virgen de la Luz trató ayer en vano de convencer a Tráfico en la Junta Local de Seguridad sobre el dispositivo ferial. Hoy desde la parroquia de Tarifa se abordaba la situación apelando a la responsabilidad de todos los participantes. El recorrido autorizado por la Jefatura Provincial de la Dirección General de Tráfico comprende el tránsito habitual por la carretera de la Luz o carretera 9210 hasta el punto kilométrico 700 de la misma. A partir de ahí, toda la comitiva de cabalgatistas y personas a pie tendrán que continuar el recorrido por la colada o camino de la Vega, paralelo a la Nacional 340. Cruzarán la carretera a la altura del kilómetro 83 de la Nacional 340, en la propia intersección de la Vega. De acuerdo con el informe remitido por la Dirección General de Tráfico con fecha del pasado miércoles, el cruce y tránsito por unos 200 metros de la Nacional 340 se hará de forma paulatina y tratando de minimizar la afección sobre la circulación de vehículos.
Se trata de una decisión excepcional ante la singularidad de la fecha, y es que este 1 de septiembre coincide con la operación Retorno de Vacaciones en las carreteras de Media España. Precisamente ayer la Junta Local, convocada para planificar y coordinar el dispositivo de seguridad en feria, abordó el recorrido alternativo planteado por Tráfico. El Ayuntamiento de Tarifa invitó de manera expresa a representantes de la Hermandad de la Patrona y de la Parroquia para hacer valer sus argumentos ante los responsables de tráfico presentes en la citada Junta. Tradicionalmente, el traslado de la patrona tiene asociado su tránsito habitual por la Nacional 340. Era el argumento reiterado por la hermandad organizadora, pero la DGT prima el criterio de la seguridad en la vía. Así las cosas, desde la parroquia se explicaba hoy lo que han podido hacer ante una decisión excepcional adoptada para evitar la confluencia con el retorno de las vacaciones por carretera. El cambio que haya que ir, que la Virgen tenga que ir y San Isidro, que tenga, y bueno, y todos nosotros que tengamos que ir por la cola, más que nada es una denegación que nos han hecho para utilizar la carretera este año, la Delegación General de Tráfico, ¿vale? Yo quiero acentuar que no es una decisión de la Junta de Gobierno ni de ningún miembro de la parroquia, sino que es la delegación, la Dirección General de Tráfico, la que nos obliga o nos suplica que vayamos por ese camino, por tres motivos fundamentales. Ellos nos dicen, en primer lugar, porque es domingo y evidentemente va a haber colas. En segundo lugar, porque es final de mes y primero de mes, con lo cual es operación retorno y con lo cual la cola se va a acentuar más. Y en tercer lugar, porque es la operación retorno de las personas que van a Marruecos, con lo cual las colas se van a acentuar más. Meter la cabalgata por esa carretera sería acentuar más todavía esas colas, y que el motivo no es que no haya cola, sino el motivo es más que nada la seguridad vial, es decir, que no haya ningún percance y ningún disgusto con ningún coche. Ese es el motivo por el que quieren ir, por el que nos piden que vayamos por la cola y no por la carretera este año. Nos han insistido que será este año, ¿de acuerdo? Yo esto me lo tomo como cuando la peste equina. Cuando la peste equina, lamentablemente los caballos no pudieron venir, y era una cosa anecdótica y una cosa histórica dentro de la cabalgata de la Virgen de la Luz. Bueno, pues esto también va a ser una cosa anecdótica de que tengamos que ir por ahí, porque bueno, el día 1 de septiembre confluyen muchos motivos por los que no podemos ir por la carretera. Yo creo que eso la gente lo tiene que entender, y yo creo que Tarifa entera lo tendrá que entender, y animamos a que la gente nos ayude a participar, sobre todo en la cabalgata, para que todo salga bien. Hasta ahora las fuerzas de seguridad del Estado siempre han colaborado con nosotros. Si ahora nos piden a nosotros que colaboremos, yo creo que también el pueblo de Tarifa también podría colaborar ayudando a que todo salga bien y a que todo salga pues como todos los años ha salido, ¿no? Que siempre ha salido muy bien. Por lo tanto, animo a todo el pueblo de Tarifa a que respete lo que se ha decidido en la Dirección General de Tráfico, que respete las señales, que respete a la autoridad, y que bueno, que tengamos una cabalgata lo más feliz del mundo, y que, como suelo decir desde ayer, estoy diciendo que lo más importante es que la Virgen viene a Tarifa, no por dónde viene, sino que la Virgen viene a Tarifa. Eso es lo más importante, y por eso es por lo que tenemos que estar muy contentos y muy alegres de que la Virgen viene otra vez a su casa y viene a estar con nosotros. El Ayuntamiento de Tarifa comparte la necesidad de asegurar el recorrido que históricamente y de manera tradicional ha tenido el evento. En esta línea, así lo expresaba igualmente en la Junta de Seguridad. El Parque Natural del Estrecho, cambiamos de asunto, y la Fundación Migres impulsan a pie de litoral sesiones informativas para explicar la relevancia del espacio protegido en el que se desarrollarán las competiciones Spain Kiteboarding League y Fórmula Kite Spain Series. Se trata de concienciar a los regatistas de kitesurf sobre la importancia del entorno natural que rodea la práctica deportiva, en especial en zonas como la laguna costera del paraje natural de la Playa de los Lances. A pie de regata, entre los participantes inscritos en SKL, la competición de kiteboarding que justamente hoy se abre en Valdevaqueros, se ha hablado de usos y restricciones del litoral. La Dirección del Parque Natural del Estrecho y la Fundación Migres trasladan sesiones informativas para que deportistas y amantes del kite tengan información de primera mano sobre la singularidad del suelo que pueden pisar. Se ha puesto especial énfasis en la laguna costera, Lagún, del paraje natural Playa de los Lances, donde la práctica del kitesurf está terminantemente prohibida.
El deporte es compatible con la conservación del medio. Entre todos se puede hacer mucho más para proteger y conservar el medio natural. Esa era hoy la idea. La justificación del porqué y por otro lado las prohibiciones que regula y las sanciones que también regula la normativa, que seáis conscientes de ello. La laguna presenta valores naturales relevantes con hábitats de interés comunitarios. Águilas, halcones o milanos, entre otras rapaces, usan este paraje para esperar óptimas condiciones para dar el salto del estrecho, así como el chorlitejo patinegro que utiliza la laguna y aledaños para su nidificación. Numerosas de estas especies se encuentran con algún grado de amenaza y, por tanto, están protegidas por normativa autonómica, estatal o europea. Así se ha recordado hoy. Los participantes en la Copa de España de Freestyle y Strapless, que se celebra este fin de semana, han sido los primeros destinatarios de la sesión informativa, pero no son los únicos. Habrá más. La segunda acción programada será el viernes 6 de septiembre a las 13:30 horas en el Aula de Naturaleza de Vivo Beach House, en el marco de la primera jornada del circuito Fórmula Kite Spain Series, también en Valdevaqueros. Las dos sesiones informativas de concienciación medioambiental se contemplan con dos limpiezas de la playa de Valdevaqueros previstas en colaboración con los organizadores de los dos eventos y con la Delegación de Playas del Ayuntamiento de Tarifa. Están planteadas para los días 1 y 8 de septiembre por la mañana. Pero no abandonamos Valdevaqueros y la zona del Tumbao porque todo está allí preparado para el desarrollo de la Spain Kiteboarding League. Tarifa acoge desde hoy la disputa del liderato final del Campeonato Nacional de Kiteboarding en las modalidades de estilo libre y salto sin sujeción. Los campeones de España masculino y femenino se coronarán en Valdevaqueros. El alcalde de Tarifa y las delegadas municipales de Turismo y Medio Ambiente daban esta mañana la bienvenida a todos los participantes. Organizadores de la SKL y Delegación Municipal daban esta mañana la bienvenida a los participantes en la jornada final de la SKL. De Tarifa saldrán los campeones absolutos del Campeonato Nacional después de su paso por Isla Canela en Huelva y Oliva en Alicante. Desde el Ayuntamiento de Tarifa, el primer edil tarifeño emplazaba esta mañana a los deportistas a disfrutar de las condiciones inicialmente favorables de viento que están dando. Pues que siga apostando por Tarifa y que siga Tarifa haciendo referencia en el CAI, y eso solo puede hacer pues con vuestra participación y con vuestra presencia aquí. Así que nada más, espero que vaya todo bien, que estos días siga el viento como está ahora mismo y que lo paséis genial en el agua. Gracias. En categoría femenina, Alexandra Torres, Julia Castro, Isabel Galiard y Ana Chamorro intentarán hacerse con lo más alto del podio, tanto en la prueba tarifeña como en el circuito nacional. En la categoría masculina, nombres consagrados en el circuito internacional como el tarifeño Jerome Cluzens, David Tony Juan o el rider local y actual campeón de la SKL Alex Pastor están emplazados a la cita de Tarifa. También promesas como Adrián Carbonell en categoría freestyle y Kiko Roy o la joven promesa Keanu Mercen o Rafael Madeño intentarán arrebatar la corona al campeón del 2018 David Marín en Strapless. Este año, además, la cantera tendrá su propia competición sub-16, lo que garantiza el espectáculo durante el próximo fin de semana en Valdevaqueros. De una forma algo más breve, conocemos ahora otros asuntos relevantes de la actualidad de este 30 de agosto de 2019. A partir del próximo lunes 2 de septiembre y hasta el día 16, se mantendrá abierta la inscripción en el proceso selectivo para la contratación de un monitor o monitora del programa Mayores Activos,
promovido por la Diputación de Cádiz en colaboración con el Ayuntamiento. Tras la publicación del anuncio de las bases de la convocatoria en el BOP de hoy, se abre un plazo de 10 días hábiles que se prolongarán hasta el 2 y el 16 de septiembre para la inscripción en el registro de la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento. La selección del personal se realizará a través de un concurso de oposición que incluye cuestionario tipo test y prueba específica sobre el envejecimiento activo. Se valorará también experiencia profesional previa y formación específica. Las bases de la convocatoria pueden consultarse en la web del Ayuntamiento. La oferta de empleo está encaminada a titulados en animación sociocultural, educación social, animación de actividades físicas y deportivas y psicología o pedagogía, entre otras ramas. ATAFEN es otra de las asociaciones sin ánimo de lucro que encuentran en la semana festiva de primeros de septiembre una oportunidad para hacer y recaudar fondos. Organizan almuerzo solidario para la jornada festiva del jueves 5 de septiembre. Así lo vienen anunciando en redes sociales y el plazo de inscripción se cierra hoy viernes. El colectivo, que procura en Tarifa diferentes talleres y atenciones, apela a la colaboración en esta feria 2019. Desde las áreas de asuntos sociales y festejos se recuerdan los preparativos del próximo almuerzo para los mayores, fijados para el lunes 2 de septiembre en el recinto ferial de la Marina. Todos los interesados que quieran hacer uso del autobús previsto para trasladar a los comensales hasta el Real de la Feria pueden acercarse el lunes a la parada de autobús situada en la parte alta de la Alameda, cerca de la cafetería El Torreón. De allí partirá el autobús a las 13:30 horas. El almuerzo de feria está previsto que comience en torno a las 2 de la tarde. En la agenda del fin de semana no todo es feria. Les recordamos que ya desde hoy el Observatorio de Cazalla puede visitarse, en el Observatorio de Cazalla queremos decir, puede visitarse la muestra de las recientes jornadas de fotografía de la naturaleza de la comarca. Con su apertura han comenzado la agenda del evento Despedida de Aves Migratorias. El Observatorio de Cazalla es el centro neurálgico de la intensa agenda que se viene encima para aficionados y neófitos. Ya contamos ayer que hasta el 29 de septiembre habrá oportunidad de subirse al barco de Turmares para ver aves y cetáceos en el estrecho, entrar en la isla de Tarifa, participar en los talleres de identificación de rapaces o seguir muestras como la abierta hoy en la Estación Ornitológica de Tarifa. La promueve el colectivo comarcal AFOP, Agrupación Fotográfica de los Barrios. Reúne estampas de la naturaleza de todo el campo de Gibraltar. Son instantáneas tomadas por apasionados de la fotografía que han integrado las cuartas jornadas de AFOP. Puede visitarse de martes a sábado de 11 a 18 horas. La muestra es la antesala de una intensa agenda de propuestas para disfrutar del fenómeno de la migración de aves. Hay citas cada semana. La primera llegará el 7 de septiembre con visita a la isla para avistar aves. Requiere inscripción previa antes del martes 3 de septiembre. Seguimos. El acto inaugural de la Real Feria y Fiestas contará mañana sábado con la música en directo, toda la que explica la trayectoria vital y profesional del pregonero José María Muñoz Manso. La banda de música y las agrupaciones de la Coral y Ars Moriendi estarán así en la coronación de Lola García y Valentina Rodríguez, reinas juvenil e infantil. Mañana será también momento de apreciar todo un mosaico con la obra de Manuel Reiné Jiménez. Ustedes podrán seguirlo cómodamente desde sus casas en la jornada del domingo a partir de las 9:30 de la noche. Sobre el escenario de la calzada, las más pequeñas y las mayores ponían ayer toda la atención posible para retener el protocolo del acto. A partir de las 9 de la noche de mañana sábado, la coronación de la pequeña Valentina Rodríguez y la joven Lola García marcará el inicio de la Real Feria y Fiestas. Ellas serán las encargadas de distinguir a los respectivos cortejos de damas con las bandas que las identifican como tales. El acto, presentado por las integrantes de la Coral de Tarifa y la banda municipal, María Amor Valencia e Isabel Maldonado, continuará con el esperado pregón de José María Muñoz Manso. El músico tarifeño ya ha adelantado que se rodeará de la Coral de Tarifa, la banda municipal de música y de su propia familia en un pregón que tendrá muchas connotaciones musicales.
Todo ello en un decorado que es homenaje expreso a Manuel Reiné Jiménez. Tras la inauguración, el cortejo pondrá rumbo al recinto ferial para proceder al encendido oficial del alumbrado festivo. Televisión Tarifa estará en ambos escenarios para llevarles a ustedes una apertura que será nuestro especial del domingo siguiente, 1 de septiembre. A partir de las 9:30 de la noche, desde el domingo, habrá magazine diario de la Real Feria y Fiestas. A diario y desde el próximo domingo a las 9:30 de la noche les abrimos en casa una ventana a la feria. Sus protagonistas, sus tradiciones, la peculiaridad de cada propuesta la encontrarán aquí, sin moverse de casa. Radio Televisión Tarifa les invita a disfrutar de la semana festiva, pero en especial queremos que lo hagan al menos en alguna de las jornadas desde la tranquilidad de su casa. Con RTVT les llevamos al ferial, al mediodía, por la tarde y por la noche, a diario. Estrenaremos con la emisión en diferido el domingo 1 de septiembre de la ceremonia inaugural de la feria. O lo que es lo mismo, estaremos en el pregón y la coronación de los cortejos infantiles y juveniles que marcan el inicio de la feria. Lo podrán ver tranquilamente en sus hogares este domingo a partir de las 9:30 de la noche. A partir de ahí será un no parar. Radio Televisión Tarifa quiere estar en cada momento de esta semana festiva para llevarles cumplida cuenta de lo que acontezca en torno a la programación del 2019. La llegada de la patrona con salida desde el Santuario de la Luz estará en su pantalla el lunes 2 de septiembre. Fieles a nuestra cita horaria de referencia, desde las 21:30 de la noche conectarán con un magazine festivo que se moverá por casetas y eventos. A diario queremos captar encuentros como el homenaje a los mayores, pero también ambiente de cada caseta, pasando por las citas equinas de este 2019. La feria también es noche de gala y música. Con la gentileza y colaboración de cada una de las casetas del ferial, Televisión Tarifa les llevará una visión diaria de los festejos. La audiencia se va de feria con la televisión, la de todos, la de Tarifa. Momento ahora de hacer un brevísimo alto en el camino para la publicidad. Tan solo unos minutos de información comercial y estamos de vuelta con todos ustedes y con más Tarifa Noticias. Hasta ahora. Tu centro auditivo en Tarifa es Audiosur. Hacemos estudios auditivos completos y gratuitos. Revisamos tu audición y nos adaptamos a tu presupuesto. Prueba ahora tus audífonos de última generación recargables sin ningún compromiso. Y ahora que llega el verano, protege tus oídos del agua con nuestros tapones de baño hechos a medida. Porque una buena audición puede cambiarte la vida, ven a Audiosur. Te esperamos en la Avenida Andalucía. ¿Eres fanático del Cádiz Club de Fútbol? Pues estás de enhorabuena, porque ahora en Estanco Patricio Manso disponemos de todo el merchandising oficial del Cádiz Club de Fútbol. Camisetas, bufandas, cantimploras, puzzles 3D, chanclas, balones, mochilas, artículos para regalar. Todo al mejor precio y con la garantía oficial del Cádiz Club de Fútbol. Porque sabes que el amarillo no está maldito, porque te gusta vibrar con los colores del CAI de tu alma, esta es tu oportunidad. Luce los colores de tu equipo con el merchandising que tenemos ya disponible en Estanco Patricio Manso, en la calzada.
llega el verano a Joyería Villatoro. Disponemos ya de los más bellos conjuntos de temporada en oro y plata para que luzcas en radiante este verano. Además, y como siempre, te seguimos ofreciendo la más amplia selección en artículos para regalar a bebés y recién nacidos. Y nuestra colección de primeras marcas en de relojes, como Festina, Lotus, Casio y la gama Marea desde 9,95 euros. Porque el verano es para disfrutarlo, te esperamos en la Avenida Andalucía. La elegancia y la calidad están en Joyería Villatoro. Del 11 al 13 de octubre tienes una cita con el jazz en Zahara de los Atunes. Primera Feria Festival Internacional de Jazz Andaluz. Jazz Zahara, coincidiendo con la Ruta del Retinto. Recuerda, 11, 12 y 13 de octubre en Zahara de los Atunes. Organiza en Consorcio Ifeca y Diputación de Cádiz. Colaboran Ela Zahara de los Atunes, Acoza, Anda Jazz y Acción Cultural Española. Ya estamos aquí de vuelta de esta brevísima pausa publicitaria y es momento ahora de conocer otros datos de interés, como la previsión del tiempo de cara a mañana sábado, también el horario de las mareas y la farmacia de guardia para esta noche en Tarifa. Llega a la pizarra informativa. Último tramo de nuestro informativo de hoy viernes. Paramos aquí, volvemos a hacer un repaso a los titulares y juntos recordamos qué temas han encabezado la portada de este Tarifa Noticias hoy viernes 30 de agosto de 2019. La cabalgata agrícola que escolta la patrona tendrá que discurrir por la colada de la Vega como trazado alternativo a la Nacional 340. Es el recorrido autorizado por la Dirección General de Tráfico ante la coincidencia con la operación Retorno de Vacaciones y la OPE. El Parque del Estrecho y Migres impulsan a pie de litoral sesiones informativas para concienciar a los deportistas sobre la fragilidad de parajes como la Laguna Natural de los Lances. Los participantes de la SKL y la Forum Acaid han sido los primeros destinatarios. Desde el próximo domingo, Televisión Tarifa les lleva a diario la Real Feria y fiestas a partir de las 9:30 de la noche. El primer especial será en la coronación y pregón.
Pues señores, hasta aquí todo lo que teníamos que contarles en la jornada de hoy. Tal y como les avanzábamos en nuestro Tarifa Noticias de ayer, justo a continuación y gracias a la colaboración de la empresa Imagenta Comunicación con esta televisión, les ofrecemos el cuarto certamen de dúos y tríos de carnaval celebrado en la calle Pozo y que este año estaba dedicado a la figura de Juan Carlos Aragón Becerra. No se lo pueden perder. Recuerden que mañana sábado a partir de las 9:30 de la noche aquí en la televisión de Tarifa les dejaremos con el concierto especial del coro Son de Luz, la llegada de un lucero. No se lo pueden perder. Ya saben que la coronación de las reinas la podrán disfrutar el domingo a partir de las 9:30 de la noche. Gracias por haber estado con nosotros. Disfruten cada día a partir de las 9:30 de la programación especial de feria y volveremos con más información ya el martes 10 de septiembre. Disfruten mucho de la feria, diviértanse todo lo que puedan. Gracias por haber estado ahí. Adiós.